Chicos, vamos a seguir con este segundo bloque. Un momentito, voy a cargar la laptop. Vamos a hablar de Mariano Melgar. Ya vamos a salir de literatura colonial y vamos a entrar a literatura de la emancipación. ¿Ya? Sigan tomando apuntes, por favor. Sigan tomando apuntes. Ahí está. Un momentito. ¿Pueden ver, chicos, lo había compartido? Sí, profesor. Bien, chicos. A ver. Vamos a hacer literatura de la emancipación. Primero, a ver, rapidito, por favor. Yo sé que estás conectado con la clase. Quiero que googlees o busques en el diccionario, si tienes la mano, ¿qué significa emancipar? O busca emancipación. Me vas a leer la definición. Emancipar o emancipación. Lo puedes encontrar como sustantivo o verbo, ¿no? De liberar a alguien de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. Muy bien, gracias. Liberar, ¿no? Independizarse. Por ejemplo, nuestra amiguita Daisy, Loya, ¿no? Aicha. Cuando tengan 18, legalmente son emancipadas, legalmente. Pero otra cosa es formalmente, ¿no? Por eso, el día que tenga 18, me voy a emancipar de mis padres. A ver, pues, ¿quién paga tu luz y tu agua? Vete a vivir sola, a ver si vas a poder. Vete a vivir sola, ¿no? Consíguete un departamento y paga como 1.500 mensuales fuera de tu luz y de tu agua, de tu internet, de tu gas y de tu ropa y tu comida. ¿Cuánta es tu emancipación? A los 25 te voy a ver en la casa de tu papá, ¿no? Hasta que acabes tu carrera. Acabas tu carrera y luego ya puedes, no sé, independizarte, ¿no? Incluso ayudar a tus padres. Pero todo su tiempo, chicos, ¿no? Y eso es lo bonito. Por ejemplo, ahora, bueno, mi madre era la que me daba, cuando yo me quedaba a estudiar hasta tarde en la universidad, yo me quedaba literalmente en mi sala, ¿sí? Con la boca abierta y mojaba mi libro, todo. Ahí un montón de meses. O me quedaba dormido en mi lavadero, o si no, en otros lados, porque repasaba. Como había bulla, en mi casa ponía un foquito y me iba a una especie de desván, ¿no? Arriba. Y me quedaba. Y mi viejita, ¿cómo son las mamis, no? Me llevaba un vaso de leche, un vaso de café, y me lo dejaba al costadito. No me despertaba, me lo dejaba. Me levantaba a las 5 de la mañana, 6, asustado. ¡El examen! Me giraba la hora, una lavada de cara así brava y luego me iba a la universidad. ¿No? Pero ahora yo le pago a ella sus pastillas, le invito a comer, me compro sus cosas. La vida te da luego un cambio. Y tú igual, cuando seas profesional, llévala a comer a tu mamá o tu papá. Ellos han estado detrás de ti siempre y van a estar detrás de ti siempre. Enamorados y amigos van y vienen, los padres no. Acuérdate eso. Período de la emancipación, profesor. Este señor que tú ves aquí, que tiene un cortecito medio raro, es el señor Mariano Melgar. Bueno, no hay que decirle señor, porque era joven, ¿eh? Murió a los 25 años. Periodo de la emancipación. ¿Qué es el periodo de la emancipación? Como ya nos dijo nuestro amigo Astete, es el momento en el cual se va a buscar la independencia. Porque muchos piensan que la independencia la hace San Martín y Bolívar. Ellos dos solitos. Te equivocas, ratita. Ellos dos fueron los últimos. Ellos dos fueron los últimos. Los que iniciaron la independencia fueron los próceres y los precursores. Los próceres y los precursores. Vamos a ver un poco de la definición. Dice, durante las últimas décadas de la dominación hispánica, o sea, los españoles,
El sistema colonial atraviesa por una profunda crisis causada por el descontento ante las reformas administrativas y surgimiento de movimientos sociales, como la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. ¿Sabes por qué la gente comienza a buscar independencia? ¿Sabes por qué la gente comienza a buscar emancipación? Porque los españoles eran muy abusivos, América Kimberley. Podían matar a tus esposas, podían violar a tus hijas, te cobraban lo que querían, las grandes tierras eran para los ricos. Era tanta injusticia que los indígenas comienzan a levantarse. Es por eso que Túpac Amaru, Mariano Melgar, los hermanos Gutiérrez, Toribio Rodríguez de Mendoza, Ribagüero, entre otros, ya se cansaron. Había próceres y precursores, eran de clase alta y de clase baja, cansados del abuso de los españoles. ¿No? Cansado del abuso de los españoles. Luego dice, cuando se quiebra el sistema colonial, o sea, el sistema colonial, la literatura colonial que hemos visto hace poco, comienza a tener fallas. Los virreyes comienzan a ser muy abusivos. Cuando se quiebra el sistema colonial, el medio que difunde las ideas y las letras es la prensa. Por primera vez aquí aparece, si tú vas a estudiar periodismo, vas a estudiar esto. La prensa comienza, ¿no?, a aparecer de a pocos. Predominan en ellas la poesía, destinada a mover a los hombres, a la acción, a instruir, a motivar el entusiasmo del auditorio con expresiones de elevada oratoria. ¿No? Es decir, la gente se cansó. Tanto así que los periódicos difunden que los españoles son perversos, que hay que acabar con el imperio, que hay que acabar con el poder de los españoles, con la corona española. ¿No? Y lo hacen. Y en el año 1821 lo logra hacer San Martín. Lo logra hacer San Martín con Bolívar, ¿no? Y luego en el año 1824 que los votan definitivamente. ¿Tú tienes Netflix? Creo que yo te recomendé en algún momento que mires El Último Bastión. Ahí se retrata la historia de cómo el Perú va a ser independiente. La gente siempre pide, ¿no? Oh, quiten esto de guerra, no pongan cochinadas, pongan programas cultos, culturales. Ponen una serie muy bonita, a mi parecer es muy linda, más allá de que sea profesor, es una serie muy buena. La serie se llama El Último Bastión. Ahí vas a ver a San Martín, ves a Bolívar, ¿no? Ves a Olaya, ves a Mariano Melgar. Es una serie que fue muy reconocida, obtuvo premios, tanto así que Netflix la pidió para sus programas. Hoy en día se puede ver en Netflix. Bueno, hace tiempo, el año pasado, toda pandemia me la pasaba mirando. Es muy bueno. No sé si todavía seguirá en Netflix, pero de hecho que uno debería verla, ¿no? La gente pide programas culturales. Si le pones un programa cultural, ni enterado. ¿Qué aviso? Sí. Canal 7, pues hijo, tú no miras Canal 7, tú miras Canal 4 a las 6 de la tarde. ¿Mm? Entonces, te decía, ¿no?, que esto es más o menos lo que podría llamarse emancipación en el Perú. Sigamos, ratitas. Características. ¿Qué características hay por aquel tiempo, profesor? La literatura de la emancipación tiene las siguientes características. Aflora la propaganda clandestina, lo que te decía, ¿no? La gente comienza a informarse sobre la corona, sobre la idea perversa, ¿no? Esta de ser abusivo por parte de la corona. ¿Y dónde la gente hablaba y comentaba? En los periódicos. Y hay un periódico muy conocido. Mira, El Mercurio Peruano. Esta era una revista de humanidades donde la gente comienza a criticar y a hablar mal, ¿no? Bueno, no hablar mal, decir la verdad sobre lo que pasaba con el periodo colonial, ¿no? Está El Mercurio Peruano. No hay que olvidarnos de eso. Siguiente característica. Surge el patriotismo. La gente comienza a sentirse más patriótica. Hay que luchar por el Perú. Porque el Perú no es de España. El Perú es de los criollos y los mestizos. Y hay que luchar por eso. En Facebook fue. Donde encontré un video muy bonito que lo compartí en mis redes sociales. Porque uso dos, ¿no? El WhatsApp y el Facebook. Una niñita cantando el himno nacional. Qué manera linda de cantar. Se le hinchaba acá unas venas y por la frente, ¿no? Gritando el himno. Patriotismo.
Pero a ti cuando te piden que canten el himno todo palteado, oh, sí, agachadito, ¿por qué? Si el himno es hermoso, ¿no? Ah, pero ponle Ozuna, ¿no? Ponle Ozuna. Se emplea como medio de expresión las odas, las canciones y los panfletos, ¿no? Las odas, canciones y panfletos eran formas de escribir, formas de poemas. Está bajo cánones del neoclasicismo. Aquí, en este periodo, estamos bajo la influencia del neoclasicismo español. En España se está dando el neoclasicismo. Y como nosotros somos colonia de España, copiamos, imitamos lo que hacían los españoles neoclásicos. ¿Qué es el neoclasicismo, profe? Ah, es una corriente literaria que copiaba a los griegos. Siguiente, es una literatura en la que lo americano se impone muy fácilmente. Te pregunto, y esto lo puedes googlear ahorita. A ver, ya que seguro algunos quieren hablar de Venezuela. ¿Cuándo fue la independencia de Venezuela? Vamos, googlea, entonces, quiero los países sudamericanos. Sus días de independencia. ¿Cuándo se independizó Venezuela? ¿En qué año? 1810. 1810, muy bien. ¿Argentina? ¿1816? ¿Ecuador? ¿1809? ¿Chile? ¿1817? ¿Colombia? ¿1810? Kimberly, lento tu celular, hija. A ver, ¿y Perú? 1821. Hay gente que está googleando, no se pasa esa gente. Perú, y comienzan a googlear, no te pasa. ¿Te das cuenta que 1811. Perú, ¿qué? ¿Quién dijo 1811 para retirarla del salón? A ver, ¿quién dijo 1811? ¿Quién dijo? Fue una mujer, ¿no? Escuchaste, ¿no? Vania, Vania. Yo no he dicho nada, oye. ¡Está loca! Vamos a retirar a Pita. Ratito, clic derecho. ¿Quién fue? ¿Quién fue Pita? No sé, profe, creo que nadie. No, ay, ¿qué tiene? Ya escuché a Vania. Ya, la tranquila. No. Pero te diste cuenta que el Perú es uno de los países que tiene su independencia un poquito tarde. Y también te diste cuenta que casi todos están entre el 10 y el 20. ¿No? ¿Por qué? Porque San Martín y Bolívar, por aquel tiempo, comienzan a infectar, ¿no?, a todos de la idea de independencia, independencia. Sudamérica, chicos, comienza a mirar a su vecino. Oye, mira, si ellos han independizado, ¿por qué nosotros no? ¡Pum! Cuando un chileno o un peruano te diga, no, los chilenos son así. Bueno, recordar un poco de historia. El Perú ayudó a Chile para su independencia. Los peruanos fuimos en Mancha a ayudar a los chilenos en la batalla de Valparaíso. Como también los chilenos vinieron ayudarnos contra los españoles. Historia. Por eso te decía, toda América, ¿no?, se une. Toda América se une básicamente contra los españoles, porque había imperio español. Y bueno, estos son los temas. Estos son los temas de la emancipación, ¿no? Se preocupaban por la libertad, el indio, el patriotismo, el americanismo, y este tema que es muy importante. ¿Una amiga Kimberly? La mujer. Cinco temas muy importantes, ¿eh? Pero nosotros no los vamos a ver desde el punto de vista histórico, porque para eso te enseña el profesor o la profesora correspondiente. Historia peruana, ¿no? Nosotros vamos a verlo desde el punto de vista de la literatura. Mira, aquí algunos personajes, ¿no?, unos representantes de la emancipación. Por ejemplo, está Hipólito Unanue. Está, que lo es un reformista. Hipólito Unanue dirigió un tiempo la revista El Mercurio Peruano.
tenemos a José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Que era un separatista, o sea, decía, no, no, con los españoles ni a la esquina. En cambio, Hipólito no decía, bueno, hay que reformar solamente lo que han dejado los españoles. Luego tenemos a José Baquijo Nicarrillo, que también pensaba igual que Hipólito Nava, ¿no? Hay que agarrar un poco de los españoles y lo arreglamos. Y José Cela Ribagüero decía, no, no, estás loco, hay que votar a los españoles, definitivamente. Ahí está, José Baquijo Nicarrillo, Juan Pablo Vizcarte Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Faustino Sánchez Carrión, Hipólito Nava, y este señor, o este muchacho, sí tiene que ver con la literatura. Mariano Melgar. Mariano Melgar sí tiene que ver con la literatura. Mira, ahí está. Es considerado, apunta esto, te va a venir en el examen, es un prerromántico. Se adelantó 150 años aproximadamente a su tiempo. 1790 y 1815. ¿Quién me dice a los cuántos años murió? A los 25. Muy bien, muy bien. Ahí está, la gente ya sabe. ¿Cómo dice que no sabe restar? Ahí está. Nace en Arequipa, ¿no? Procede de una modesta familia. Hay indicios para afirmar la precocidad del poeta. A los 4 años ya sabía leer. A los 9 ya dominaba el latín. Sus estudios se realizan en el convento de San Francisco y a los 17 años ingresa al seminario de San Jerónimo. Como te mencioné en algún momento, Mariano Melgar es considerado uno de los genios de la literatura peruana. Creo que genios el Perú tiene... ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Dos? Mariano Melgar, Abraham Valdelomar y César Vallejo. Esos son genios. Se dice genio cuando tú naces con un don. Y este tipo nació con un don. ¿Quién puede leer a los 4 años? Y antes de los 10 yo dominaba el latín y hacía traducciones de latín al castellano. Si tú ahorita, profesor, he leído Julio Verne y no he entendido nada. 17 años, mira. Algunos están con 19 ya. Pasos, ¿no? Y este muchacho, por eso te digo que era un fenómeno. Es un fenómeno. Vino a estudiar medicina a la capital, ¿no? Dice, a los 20 años, él dicta paralelamente a sus estudios. A los 20 años ya era profesor de la Universidad de San Marcos. Salvaje. ¿Dónde estaba usted, profesor H, a los 20 años? Estudiando en la universidad recién. ¿Tú a los 20 dónde estarás? ¿Dónde estarás a los 20? ¿En qué prisión estarás? Mandas un correo para visitarte. A ver, Mariano Melgar, ¿no es cierto? Una madre, aquí empiezan las mujeres. Ahí empiezan las mujeres. Y esta mujer sí fue una desgracia para la vida de Mariano Santos. Profesor, yo solamente pensé que era en mi vida, no. También puede ser de otros hombres. Mira, María Santos Corrales. ¿Quién es María Santos Corrales, profesor? María Santos Corrales es la mujer que lo hizo sufrir. Es la mujer que lo va a inspirar, porque el dolor inspira, la soledad inspira, la felicidad inspira, la tranquilidad inspira. Pero nada mejor como el sufrimiento para poder escribir, ¿no? Compuso elegías en honor a Silvia, ¿no? Pero su nombre correcto no era Silvia. Su nombre de pila fue María Santos Corrales. Pero en sus libros aparece con el nombre de María de Silvia. ¿Ya? Escribió odas y fábulas. Odas y fábulas la hace en honor a Melisa. Melisa fue su primer amor. Ah, la profe encima tenía, sí, como todos. Tú has tenido tu primer amor. A ti te ha gustado un chico y no te ha hecho caso. A ti te ha gustado una chica y no te ha hecho caso. Es lo normal. No te sientas mal por eso. 2 chicas que los van a inspirar mucho a Mariano Melgar. María Santos Corrales, que es llamada Silvia en las obras, y también por ahí Melisa, ¿no? Pero su nombre correcto no era Melisa, el nombre era Manuelita Paredes. Así se llamaba ella, Manuelita Paredes, alias Melisa.
Vamos a ver un poquito más de Mariano Melgar. Mariano Melgar hace los yarabíes. ¿Qué es un yarabí? Ojo con lo que te voy a decir. Aprende y escucha. El yarabí existe. Existió antes de Mariano Melgar, durante y después de Mariano Melgar. Repite. El yarabí existía antes de Mariano Melgar, durante la existencia de Melgar y después de Mariano Melgar. ¿Mm? ¿Escuchó lo ya lo que dije? Sí, ¿no? Escuchado, chévere. Entonces, entonces, ¿qué de raro, profesor? Es que mira, el yarabí era un canto indígena. Como dirían ahora las personas. Profesor, la chicha es para rateros y pitucos, rateros y gente mal vivir. Mm, sí, la chicha es para gente de clase baja, profesor. La chicha es para el pueblo. ¿Ya? Igual, ¿no? El yarabí decía, ¿no? El yarabí solamente se cantaba, el yarabí solamente se cantaba en los campos, en las chacras. ¿Y quiénes lo cantaban? La gente de clase baja. ¿Qué pasaría si Juan Diego Flores, ¿conoces a Juan Diego Flores? El tenor peruano. El cantante de ópera. Claro, ¿no? El cantante de ópera. Ya ponte. Mario Vargas Llosa se junta con este chico y se van a cantar a una ópera. ¿Y qué van a cantar, profe? Soy un muchacho provincial. ¿Qué pasaría, profe? No, con Mario Vargas Llosa cantando chicha. Estoy seguro que si Llosa y Juan Diego Flores cantan chicha, la vuelven una moda. La vuelven una moda. Y yo me imagino a todos los de 20 años, ¿no? Haciendo su TikTok, aquí cantando chicha casual. Una cosa así. Así de ridículos son algunos, Dios mío. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo mismo pasó con Mariano Melgar. Mariano Melgar se percató que la gente que trabajaba en sus tierras, oye, Cholito, ¿qué estás cantando? Ah, patroncito, este es un yarabí. Todos los yarabí son tristes. Todos los yarabí son tristes. A ver, canta, canta, Cholito, tu yarabí. Y el Cholito cantaba su yarabí. Y Mariano Melgar se le prende el foquito y dice, no, yo voy a escribir yarabíes. Y para aquel tiempo no era cualquier chico, era Mariano Melgar, el niño genio conocido en todo el Perú. ¿Mm? Canta, él crea una nueva forma de yarabí. ¿Cómo una nueva forma, profe? Te explico. Un yarabí clásico, común y corriente, era un canto triste. Te pregunto, ¿ese canto triste estaba en castellano o en quechua? En quechua. Estaba en quechua. Muy bien. Estaba en quechua. Porque lo cantaban los indígenas, ¿no? Los descendientes de los indígenas. Estaba en quechua. Pero Mariano Melgar dice, no, yo lo voy a escribir. Y lo voy a escribir en castellano. Y no en cualquier castellano. Va a ser en un castellano culto. Lo cambió un poquito. Por eso es que hablamos de un yarabí normal y arequipeño y un yarabí melgariano. ¿Verdad? Mira. Y esto viene en San Marcos. El yarabí viene del jarawi. ¿Alguien se acuerda qué cosa era el jarawi? Literatura que ha hecho lo hemos visto. El jarawi es un canto de amor doliente. El jarawi es un canto de amor doliente. ¿No? Has perdido a una chica, un chico, un enamorado, un esposo, una trampa, y cantas un yarabí. El yarabí proviene del jarawi. ¿Ah? No hay que olvidarnos. El yarabí, mira, el yarabí de Mariano Melgar proviene del jarawi. Se parecen mucho. Ahí están sus raíces. Proviene del yarabí, poesía o cantar en quechua, que expresa el amor doliente. Es decir, es el canto de la nostalgia, la congoja, el lamento por el amor contrariado. El yarabí melgariano recoge esa temática para expresar el amor inconstante, el dolor por la ausencia de la amada. Es un lenguaje culto y elevado. ¿Mm? A ver, vamos a pedirle a un alumnito que nos diga esto. Vamos a pedirle a dos alumnitos, ¿ya?
le pedimos a Gil, nuestro amigo Gil, y una amiguita, Jenny Merino. ¿Listo? Gil y Merino. Iba a escoger a Marianita, pero iba a ser ya muy feo, iba a ser muy, muy doloroso eso, muy doloroso. A ver, Gil, bueno, vamos primero con Merino. Dicen que primero las damas, ¿no? Por una cuestión de elegancia y respeto, ¿no? Ojo, ese poemito está en internet, ¿ah? Lo puedes buscar y lo puedes poner en tu estado. Y lo puedes etiquetar. Triste, triste. Solamente las dos primeras estrofas. ¿Ya, Jenny? Las dos primeras estrofas. A ver, Jenny, como un poema. Te escucho. Ya la vi. Todo mi afecto puse en un ingrato. Todo mi afecto lo puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Sí, así se trata un afecto sincero. Amor, amor no quiero, no quiero más amar. Juramos ser suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor, amor fácil, fácil, jamás hallar espero. Amor, amor no quiero, no quiero más amar. Gracias. A ver, vamos a ver cómo lo dice nuestro amigo Gil. Gil, por favor, no vale dedicar. Esta es una clase seria. Tengo que decirlo fuerte. A ver, lo escuchamos, amigo Gil. Todo mi afecto lo puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata, un afecto sincero, amor, amor, no quiero. No quiero más amar. Juramos ser suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor amor falsía, jamás hallar espero. Amor, amor, no quiero. No quiero más amar. Mi gloria fue otro tiempo su firmeza. No, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Las dos primeras estrofas. Muy bien, Gil, gracias. No quieres seguir leyendo esas líneas tristes. Vamos a pedirle a dos alumnitos más. Una alumnita y una alumnita. Vamos a pedirle a nuestra amiga Daisy y al amigo Sergio. Ya vamos a ver qué tal lo hacen. Las dos primeras estrofas, ya Sergio y a Daisy, las dos primeras estrofas nada más. ¿Ya? Ojo, y aquí creo que por ahí los dos alumnitos se han equivocado. Acá dice falsía. En el segundo párrafo. Juramos ser suyo y ella mía. Yo cumplí, ella no se acordó más. Mayor, amor falsía. Jamás hallar espero. Como Ramón, no quiero más amar. A ver, lúcete. Te escucho, vamos con Daisy. Todo mi afecto lo puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero. Amor, amor no quiero, no quiero más amar. Juramos ser suyo y ella mía, yo cumplí, y ella no se acordó más. Mayor amor falsía. Jamás hallar espero. Amor, amor no quiero, no quiero más amar. Gracias. Triste, ¿no? Cardosa, no llore. Es una clase de prueba. ¿Qué está llorando? Profe, yo también tengo sangre, ¿no, profe? A ver, Sergio. Todo mi afecto lo puse en una ingrata. Y el inconstante me llevó a olvidar. Sí, así se trata. Un afecto sincero. Amor. Amor. No quiero. No quiero más amar. Juramos ser suyo y ella mía. Yo cumplí. Y ella no se acordó más. Mayor amor falsía. Jamás hallar espero. Amor, amor. No quiero. No quiero más amar. Muy bien, Sergio. Esto parece la hora del lonchecito, ¿no? 2:29. Con Coqui Salgado. Muy bien, amigo Sergio, lo he hecho muy bien, le ha dado esa tonalidad, ¿no? Pero no vale sufrir, amigo Sergio, ¿eh? Están muy chiquitos para sufrir todavía. Ya a los 30, 35, cuando enseñan literatura, pueden sufrir todo lo que quieran, ahorita no. Bien, entonces nos vamos a quedar ahí. La próxima clasecita, estar muy atentos, porque puede haber una práctica calificada. ¿Qué, chicos? ¿Y de qué, profe? De esta clase. Porque yo asumo que has tomado apuntes. Siempre tienes que hacer eso, ¿ya? Bien, chicos, no le quito más tiempo. Vayan a almorzar su calentado del día de ayer. Cuídense mucho. Nos vemos, chicos.
Buenas tardes. No se olviden, por favor, bien y de escribir para el obsequio, ¿ok? Buenas tardes.